I've been seeing, oh, I've been seeing your soul. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. I've been feeling old, I've been feeling cold. You're the heat that I know. Listen, you are my sun. Hola gente, bienvenidos al primer Daily Vlog de aquí, de Asturias. Hoy nos encontramos en un pueblecito llamado San Juan de la Arena. Estamos aquí alojados en Asturias, como digo. En el día de hoy vamos a estar haciendo una ruta muy guapa de montaña y vamos a visitar la navaja más grande del mundo. Hoy nos vamos a pasar por el pueblecito de... ¿Quién es? ¿Dónde vamos hoy, guapa? A Taramundi. Conocido como el pueblecito de la navaja o el pueblecito del recorrido del agua. Es un pueblecito muy pequeño de unos 620 habitantes que estaremos visitando y descubriendo en el día de hoy. Así que ya sabes, si quieres disfrutar de unas buenas vistas, de un buen vídeo, quédate. Antes de empezar con esta aventura, me gustaría mostraros un poquito el apartamento, el sitio en el que estamos alojados. Esta de aquí es la habitación en la que estamos Estela y yo, ¿vale? Como veis, hemos juntado aquí las camas, que se puede ver el sonido aquí. Mi mochilita, que ya la tengo lista. ¡No! ¡Martí! ¿Puedo maquillarme tranquila? Sí, sí, imagínate. Bueno, gente, por aquí tenemos un poquito de cocina, como podéis ver. Mirad qué guay. Con unas vistas bien guapas a esta piscina de aquí. Es obligatorio utilizar gorro. No nos podremos bañar, creo yo. Vamos a seguir con esto. Y por aquí, como podéis ver, tenemos la mesita del comedor, donde hemos estado comiendo. Un poquito de comedor por aquí para estar un poco de chill. Una pequeña tele. Y esto sería todo a vista... ¿Vista rápida? ¿Estás preparada, Estelita? Sí. Mirad qué chica más guapa, me voy a llevar a Taramundi para que me acompañe en esta super aventura. Taramundi. Y claro, gente, aquí es cuando el vídeo sigue y todo va bien, ¿no? Pero no es así. Ya que, pues, mi cámara tiene botones personalizables. El dial aquí de mi señora cámara tiene el número 1 y el número 2, dos botones personalizables, el cual en el 2 tengo todo el tema de cinemático y en el 1 todo el tema de vlog. Entonces, como aquel día todo lo que eran cinemáticas lo grabamos con otra cámara, yo pensaba que todo estaba en el número 1, pero estaba en el 2. A la hora de pasar todo a mi ordenador y de mi ordenador al disco duro, solo vacié lo del número 1, que sí, habían cositas que pues habéis visto, cositas que están por aquí editadas. Y resulta que no pasé pues el botón personalizado, ya que se crean en varias carpetas y pues lo perdí todo. Pero eso no quiere decir que nos quedemos sin vlog, ya que aquí me tenéis a mí y os voy a poner tomas cinemáticas y bueno, lo siento muchísimo, pero... Más rabia me da a mí, que he perdido imágenes de un viaje. Seguimos. Hasta aquí la navaja más grande del mundo. La verdad que me ha parecido súper guapo. Ahora vamos a intentar buscar una buena tienda para comprar una de estas navajas de Taramundi, ya que hemos estado mirando por aquí y pues la verdad que es todo bastante caro y lo tienen en vitrinas como muy bien. Así que bueno, seguro que encontramos una tienda más low cost. ¿No venís? Sí. ¿Antes de a las 2? Sí. ¿Pasáis por la tarde a partir de las 5? Vale. Estas navajas de aquí, ¿vale, chicos? Que son las navajas de Taramundi, ¿vale? La verdad es que son muy bonitas y tienen un detalle súper particular, que es la parte esta de aquí de acero inoxidable,
¿vale? Que sería donde está la bisagra. La parte particular es que, si os fijáis, no tienen ningún tipo de seguro. O sea, te puedes pillar muy fácilmente un dedo, ya que no son como las opiniones que tienen un seguro. Así que bueno, chicos, de momento esto y a ver qué tal el cuchillito, si lo encontramos en otro sitio o a ver lo que hacemos. Soy demasiado especial yo para estas cosas. Vamos a guardar esto bien. Y si no, Estela se va a enfadar. Sí, porque no es para mí. A punto, pero tenéis que estar, no para las tres, tenéis que estar aquí o ahí fuera. Porque mejor te llamo antes. Y si no estáis, pues tengo que meter tu misa. Pero fenómeno calidad-precio. Bueno, gente, acabamos de salir ya del restaurante en el que hemos comido hoy. La verdad que hemos comido muy bien, una buena fabadita. Y en el caso de Estela, que ha comido un... sopa de tramundi. Y la verdad que está todo súper bien y súper rico. Estela, como siempre, sin mentir, ¿qué te ha parecido la comida? Está tremenda. Ahora vamos dirección a buscar el coche y vamos a iniciar una nueva ruta. ¡Tra, tra! Malamente. Bueno, gente, acabamos de bajar del coche y ahora estamos en búsqueda de la ruta del agua, los molinos de Mazonovo. Así que, chicos, seguimos en ruta y a ver si los encontramos. La buena subidita, Estela. Que nosotros podemos. Tin, 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 tin. Planito aquí, Estela, cinemático. Bueno, gente, estamos por aquí, por estos caminos asturianos, estos caminos de montañuela bonita. Estamos aquí con Estela, que va a bajar rodando para abajo. Y estamos en búsqueda de las fuentes de la ruta del agua, los buenos molinos. Los molinos que giran, los ventiladores de agua. Se me cae la máscara, chicos. La protección se te cae. Protección ante todo. Bueno, chicos, unas personas que terminaban de subir nos han dicho que si no nos lo queríamos pensar, lo de bajar, porque se ve que la bajada es muy tocha. Y con el tema de las máscaras aún más, ya que no se puede respirar muy bien. Nosotros ahora estamos haciendo la bajada y la subida, pues, es una buena subida. Llevo a esta princesita de aquí de acompañante. A ver, Estela, ¿dónde está? Mapa Adventures. Aquí arriba. Has cogido coronavirus, con esto. Aquí ponen que hay que utilizar guantes para tocar cosas. Pero son los molinos. Manipularlos, podéis tocar, moler fotos, vídeos, selfies, lo que queráis. Así que ir a visitar con Irma en esta sala con un vídeo. Antiguamente en los pueblos no había panaderías donde comprar el pan. La gente tenía que cultivar el trigo y luego llevarlo al molino para transformarlo en harina y con ella hacer el pan. Chicos, esta sala de aquí mola un montón, es una sala donde están un montón de molinos. Molinos distintos y formas distintas de moler el grano. Y está muy guay porque hemos estado probando todas y cada una de estas máquinas antiguas de hacer harina. Ahora hemos salido ya aquí al buen solecico para descubrir más molinos distintos. Mi cámara ha quedado completamente llena de harina. Este es increíble. Mirad qué pasada el caudal que tiene este pequeño río, este pequeño circuito que mueve todos los molinos para que nosotros lo podamos ver, podamos hacer las pruebas y que lo podamos, digamos, practicar. Y wow, qué pasada.
Y después de estas super cinemáticas que habréis visto de aquí, de los molinos, de la ruta del agua, ya estamos de vuelta, estamos con la subidita que antes hemos bajado. Y pues bueno, esto cuesta más subirlo que bajarlo, pero let's go, allá vamos. Bueno chicos, y aquí a contraluz y con estas pedazo de vistas despido el daily vlog de hoy, despido el vídeo de hoy. Por aquí viene Estela a cerrar este mágico capítulo. Tenemos un contraluz muy potente, pero muy bonito. En esta cámara yo creo que se verá bien chill, bien bonito. Y nada chicos, qué deciros, espero que os haya encantado el pueblecito de Taramundi, que os haya encantado la aventura y la experiencia de hoy, acompañarme en las aventuras de Asturias. Y como siempre digo, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. I've been feeling